Hoy vamos a hablar de, para quienes, aquellas personas que habitualmente van, por ejemplo, a ver un rally, un deporte de automovilismo deportivo, una categoría que se corre en tierras, en caminos abiertos, y es fundamental que el espectador cumpla con ciertas normas de seguridad. Arribe con suficiente antelación al lugar de la carrera, entre 2 y 3 horas antes, busque los lugares que está permitido, que los responsables del evento han demarcado con una cinta o también con una valla, no se ponga fuera de ese lugar porque puede ser sumamente riesgoso. Si va a ubicarse, por ejemplo, algo muy común, en la salida de un lomo de burro para ver el auto cuando salta, no lo haga nunca, ni en el ingreso ni en el egreso, porque el auto puede salir totalmente descontrolado y originar un grave siniestro vial. Siempre está atento a las recomendaciones que le dan los veedores, los cortacalles, como habitualmente se los conoce en el ámbito del automovilismo deportivo. Además, espere antes de retirarse del lugar de que pase el 0 y el doble 0, son los autos de seguridad que le van a decir cuándo el camino está abierto para poder transitar con tranquilidad. Si concurre con niños o mascotas, por supuesto, sujételo bien del brazo a la mascota desde ya de la correa, no los deje suelto y además no encienda fuego. Y en el caso que encienda algún fuego, por supuesto, verifique que esté totalmente apagado. Además, por una cuestión de cuidar el medio ambiente, recoja todas las bolsas y los residuos para que no queden volando en el lugar y luego originen algún trastorno. Recuerde siempre que el automovilismo es un deporte de riesgo. Poder disfrutarlo depende de la capacidad de todos nosotros de adaptarnos y cumplir con las normas que impone la prueba.